pasa un poco, bienvenido a un nuevo vídeo. Aprovechando que nos vamos de compritas, voy a enseñaros la nueva forma de pago que estoy utilizando actualmente para las compras, ya que me ayuda a ahorrar, ofrece descuentazos con marcas y tercero, para que no me timen cuando me voy de viaje. Y cuando termine de contaros los beneficios que tiene, voy a dejaros un bono de 20 euros para que gastéis. Pero antes, voy a enseñaros cómo tener esta tarjeta y a cómo personalizarla. Es que mira qué bonito ahí el Doom has puesto, está guapísimo. Simplemente os descargáis la app de Revolut, os aparecerá esto como pantalla principal, os vais a tarjetas, le dais a conseguir una tarjeta de débito, y aquí tenéis la opción de coger cualquier tipo de color o otro tipo de tarjetas, como veis aquí, más premium, incluso con la bandera de España. Esto lo ha puesto nuevo, esto no estaba cuando lo hice la primera vez. Podéis personalizarla como yo aquí, simplemente puse Dumas con esta fuente. Si pongo esto, tío, sería increíble. Y ya estaría listo. Igualmente, mientras te llega, podéis ya utilizarla y hacer pagos online. Así que una vez que tengáis esto, ya podéis beneficiaros de algo que sé que os va a encantar: descuentazos en webs online, como puede ser Nike, Farfetch, JD, en fin, muchas marcas que podéis chequear vosotros mismos por la aplicación. Además que podéis aprovechar el bono que tenéis en el link de la descripción para hacer las compritas, ya que son 20 euros de bono. Y como sabéis, últimamente estoy viajando muchísimo por el tema de grabar vídeos en YouTube. Y lo bueno de hacer pagos con esto es que simplemente no hay gastos escondidos, es decir, no me pueden timar por ningún lado. Y también algo que me encanta, que es súper importante, es que tienen los mejores cambios de divisa. Es decir, como cuando me fui a Marrakech, que cambié de euros a dirham. Si lo hubiese hecho con Revolut, me hubiese salido bastante mejor el cambio de moneda. Y algo que también me gusta mucho, y esto va para gente como Giorgio, es que se puede dividir cuenta entre amigos. Jorgito, que me debes como 100 pavos en cena. Así que dicho esto, nos vamos de compra. Un besito a la gentecita de Revolut, que ha sido y va a ser la patrocinadora de este vídeo. Ya sabéis que al final esto es necesario y se agradece un montón, ya que hay que hacer muchos viajes, muchos vídeos. Esto requiere un dinero y por lo tanto es necesario, y sobre todo si son apps que funcionan tan bien como Revolut. Así que dicho esto, vamos al lío. La idea realmente era irnos de compras a un par de outlets para pillar rebajillas, pero hace un día de mierda. Está empezando a llover y además estoy todavía con una gripe de cojones. Así que voy a cumplir el sueño de mucha gente, que realmente no sé por qué lo pedís tanto siempre, de que empecé a subir vídeos de ropa, de que enseñe mi colección. Todo el mundo sabe que yo no llevo el nivel de ropa como puede ser Vire, Calitos. Ya sabéis que yo el tema de la ropa la llevo en un level un poquito más loco, estoy un poquito más de a lo que me guste, lo que me quede bien, me lo compro y a tomar por el culo. Pero pensándolo bien, realmente ahí también está lo guapo, ¿no? Mucha gente también quiere ropita más normal, inspirarse un poco con ropa del día a día, con ropa más barata y coño, lo voy a hacer. Y esta vez quiero llevar el vídeo un poquito más a lo natural, un poquito más tranquilo, sin tantos planos, sin salir de casa, sin mil millones de cambios de música, de tal. Quiero hacerlo un poquito más tranquilo, un poquito más, como he dicho, natural, todo tranquilito, chill, a gustito. Vamos a mirar ropa que tenemos por ahí. Ya os digo, no esperéis nada del otro mundo. Yo no tengo una pedazo de habitación, un pedazo de vestidor con mil millones de zapas, mil millones de prendas, prendas exclusivas. Me la pela. Me gusta, me lo compro. Me da igual que sea de temporada pasada, me da igual que ya no se lleve, me la sube. Pero como obvio, tengo cosas muy guapas. Pam, 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 pam. No, hoy no, no, hoy no, no hay edit. No, hoy no. No puedo hacer un edit de mi armario. Son dos armarios. Uno y dos. También quiero que de todas las prendas que yo enseñe hoy, pongáis en los comentarios cuál queréis que enseñe en detalle, o cuál queréis que os hable de dónde la compré, qué estilo de pantalón es, para que una vez que yo lo vea en los comentarios, que lo habéis puesto, enseñarlo en Twitch dentro de unos días. Ya que en Twitch es un sitio donde siempre me puedes playar tranquilamente, no hay límite de tiempo. Aquí tampoco lo hay, pero no quiero hacer un vídeo de 30 minutos. Por lo que la pieza que queréis ver, comentadla abajo, ¿vale? Y si esto lo subo el domingo, el martes o el miércoles, estaremos haciendo un stream exclusivo de mis prendas y explicando todo tranquilamente en detalle. Vamos a empezar con los pantalones. Como veis, lo que más deslumbra, como es obvio, son los pantalones negros, porque me gusta siempre tener una base negra en el pantalón. Lo que sí me gusta es ir cambiando de forma. Por ejemplo, estos son unos vaqueros Carhartt, típicos con el bajo anchito. Tampoco llegan a ser muy muy anchos, pero son perfectos para el día a día. Si quiero tirar por algo un poquito más callejero, un poquito más skater, por aquí tengo también de Carhartt los típicos Cargo, los Aviator. O sea, son unos pantalones clásicos, tío, que quedan muy bien con cualquier tipo de zapa y sobre todo son muy cómodos de poner, tío. Unos pantalones que por desgracia no me pongo mucho, pero que me encanta, son unos Dickies, también típicos skater, los típicos rectos duros que de abajo son bastante anchitos. Típico pantalón estilo traje de Weekday, que básicamente es tela de traje, pero realmente tiene como el bajo también del mismo estilo que los anteriores. Aquí tenemos los típicos de jeans del London, también del mismo estilo skater, quedan muy guapos. Un pantalón que ya quedé muchísimo en su tiempo y muchos conocen, son de Rip and Deep, un pantalón que mucha gente me ha pedido el nombre. Un Levi's clásico, vintage, lo compré en una tienda vintage de Madrid. Los mismos de antes de Weekday, pero en azulito. Estos los compré en un viaje a Londres hace muy poquito, cuando fuimos con Reguilón, Neil, Giorgio, Calitos. Me los compré por 18 pounds en rebajas. Y poquito más a destacar, pantalón y bicencos para el verano, otro marroncito de Zara, uno marroncito me compré en H&M, y estos serían pantalones que, bueno, he usado poquito, pero quizá algún día que no quiera quemar los otros del mismo color, pues me pongo estos. Aquí tenemos una prenda que últimamente le estoy dando bastante uso, es una chupa de Zara que me salió por unos 25 euros en rebajas, y la verdad que el estilo que da cuando te lo pones me parece increíble. Aquí un par de camisetas de fútbol, a destacar la de Cristiano Ronaldo del 2008. Este es un camisetón mítico, o sea, si eres fan de Cristiano como lo puedo ser yo, este hay que tenerlo 100%. Del Venecia, la del Madrid, que es la que
que me pongo siempre cuando juego en mi Madrid, que por cierto el otro día palmó 4-0 contra el peor Barça de la historia, aunque ahora está de puta madre. Cómo no, la camiseta de mi colega, de Javi Robles, colega de Almería de siempre, que ahora está jugando en Almería, en el primer equipo, que pronto subirá a primera, fue su regalo de Navidad. Y al lado de las camisetas de fútbol tengo, bueno, una camiseta de Burberry, que es la clásica de Burberry, polito de Dama Press París, un polo precioso, un polo que le tengo mucho cariño y que me lo seguiré poniendo muchísimo tiempo. Aprecio esta pieza mucho más que cualquiera de otras piezas que voy a enseñar luego de Balenciaga o de marcas más top. Y este es un polo que también quería enseñar, que pillé hace muy poquito en Si vas descalzo en Barcelona, y mirad, tío, es como un polo con el corte anchito, bastante oversized, y con el loguito de Lacoste rollo pin, y me parece precioso, tío. Bueno, por aquí también tenemos un polo de Stussy, falta plancharlo, pero bueno, es un polo que me compré, que me hizo mucha ilusión, me gusta muchísimo. Lo que pasa es que le di mucho uso durante un tiempo y como que ya lo he quemado un poco, me pasa mucho con las prendas, pero la verdad que es un polo que para cenas un poquito más formales, o sabes que es un evento un poquito más formal y el que tienes que ir, pues, o un poquito más arreglado, la verdad es que no falla, y siendo Stussy, o sea, el corte al final va a ser muy bonito. Pasamos al siguiente armario, donde aquí tengo toda la sudadera. Aquí divididas por colores negros, gris, colores diferentes, que este se me ha colado por aquí, y la parte de jerseys. Que de los jerseys a destacar, este nuevo que me llegó de Zalando hace muy poquito, ya sabes que tuve vídeo con ellos y bueno, me dieron un look. Por lo que este jersey me parece una bestialidad, o sea, me parece muy bonito, es un jersey para muchos años. Este jersey fue una de mis primeras compras cuando empecé con esta movida de la moda y un poquito de ropa más de diseñador. Es un jersey de A Cold World, lo compré, si no me equivoco, de segunda mano hace como 3 años, y desde que lo manché un día en una fiesta y tuve que llevarlo a una tintorería, no me lo he vuelto a poner más porque me da miedo. O sea, le tengo mucho cariño. Al final es una de mis primeras piezas. No sé por qué estoy grabando así, como si fuese una webcam del 2008. Ya os digo, tampoco voy a enseñar todo lo que tengo. Voy a enseñar mis favoritas. Y en Twitch, si queréis, enseño todo lo demás. Este jersey, un jersey que me acompañó en Marrakech. Un jersey de Ami París, una marca que me encanta. Este jersey me parece una barbaridad. Otro jersey que no le estoy dando tampoco mucho uso, simplemente para momentos especiales. Sobre todo porque da un calor que es su puta madre. Otro de mis jerseys favoritos, que como veis es de 64, una marca española. Es un jersey que la parte de atrás me parece una barbaridad. Este jersey me acompañó en el viaje a Londres, le di muchísimo uso allí, además tengo un post con él. Que no me cabe, tío, la ropa. No sé qué coño hacer ya, tío. Tengo la ropa más apretada que... Y por último, de jersey, la verdad es que estoy muy contento con las compras que hice en tema jerseys. Este de Loewe, este me lo compré también hará como 2 años largos o por ahí. Es un jersey que también le he dado bastante uso. Últimamente no le doy mucho, pero me parece muy bonito. Apartado de sudaderas. Yo en las sudaderas me baso sobre todo en sudaderas que me pueda poner con cualquier tipo de cosa y que me dé exactamente igual un poco. Al final la sudadera la uso en el día a día. Cuando voy de cena o cuando voy a una fiesta siempre suelo llevar un jersey o una camisa, siempre suelo ir diferente. Entonces las sudaderas se basan al final en mi daily. Por lo que no os voy a enseñar todas. Repito, en Twitch enseñaré toda la colección entera y mirando todo tranquilamente. Pero voy a enseñar aquí mis favoritas y las que le tengo más cariño, como puede ser esta de Other Error por Zara, que salió no hace muchos meses, y como veis ahí, Other Error, un color muy bonito, una sudadera que le tengo mucho cariño y que me gusta mucho porque destaca muchísimo, como veis por aquí con la etiquetita por detrás. Como no, la sudadera básica de Scrap World, una sudadera gris, es de mis daily favoritos con diferencia, un grande del Charlix. Otra sudadera que mucha gente me pregunta que de qué diseñador es, etcétera, etcétera, es de Belager. Ya sabéis que marca Belager, o sea, no tengo mucho que deciros ya en este canal sobre ella. Es una sudadera básica gris, que el corte es súper bonito y además tiene por aquí el diseño, estos detalles en la manga que me parecen una locura. Y esta es una sudadera que la tengo nueva ahora, me la regalaron los de Seasons, una marca que fue a Scrap World, y el colorcito me encanta y el corte también me encanta, por lo que se convierte también en uno de mis daily favoritos, teniéndolo desde hace días. Así que eso, coño, apoyad las marcas españolas que hacen cosas guapísimas, no tenéis que gastaros una pasta, tío. Una sudadera clásica, sobre todo en el canal de Neil de Twitch. Simplemente no voy a decir nada, solo que es de Supreme, creo que 2018 o 2019, no recuerdo bien. Quien sepa el lore de esta sudadera lo sabrá, quien no, que investigue. Esta también, una de mis primeras piezas caras, una sudadera de Vetements, una de mis marcas favoritas durante muchos años, la cual se basa en The Pirate Bay, que básicamente hace como de una especie de web de descargas ilegales. Como veis aquí, Vetements, Free Download, y por detrás tiene como el típico diseño que se llevaba en 2017 o por ahí, del típico tour mundial, que básicamente salen como todos los países. Una sudadera que me encanta, una sudadera que también le di mucho uso y que me gusta mucho, pero como veis aquí se me abrió un poquito y me da un poco de miedo seguir poniéndome hasta que la arregle. Por aquí una de mis sudaderas favoritas con diferencia, de Gucci. Son sudaderas que mucha gente quizás no haya visto de mi colección, como puede ser las anteriores, por eso es que quería hacer este vídeo también. Y nada, simplemente una sudadera negra básica, el bordado aquí típico de Gucci, y bueno, como veis, pues las dos raquetas, queda muy elegante el negro con este típico de diseño que normalmente suele ir en color. Aquí queda
queda muy bonito en sudadera. Y por último, en parte de arriba os quiero enseñar este cortaviento de Balenciaga, que bueno, está más arrugado que una polla. Es un cortaviento que me gusta mucho el diseño, queda muy guapo, queda muy anchito, es como larguito, mola mucho, pero no abriga una puta mierda y la calidad bastante fuf. Pero bueno, ha sido de lo que más pasta me he gastado en mi vida sobre ropa. Me jode, me toca un poco los huevos, la verdad, pero sí es verdad que cada vez que me pongo el cortaviento destaca mucho y joder, mola mucho llevarlo. Y como no, una de mis piezas favoritas que me pongo básicamente todos los días es, bueno, la capa del Lizering. Es un daily, ¿no? Bajas al Carrefour, te la pones, no falla. Al final es todo negro, tal, abriga, muy bien, la verdad. Y como he dicho antes, tengo muchas camisetas por planchar todavía. Otras muchas las tengo metidas aquí en el cajón que os he enseñado antes. Por lo que las camisetas sí que es verdad que las vamos a enseñar en Twitch tranquilamente. Pero no puede fallar, cómo no. Zapas del gym, bastante guapas, son las Zoom Air, son la polla. Nike P6000, una zapa que me encanta también para el día a día, tío. O sea, son la polla, tienen como el rollo muy años 2000. Una zapa que mucha gente no sabía que tenía, son las Revenge por Storm, como veis están ya reventadas, tío, se tintaron eso, no sé por qué. Una zapa que ya no me la pongo, pero que también le tengo mucho cariño, porque joder. Una zapa que sonó mucho, ¿no? En la época de 2017, 2018, y sí es verdad que las quemé a muerte. Cosa que le tengo muchísimo cariño, tío, son la Zebra, una zapa por la que pagué muchísimo dinero en su época. Si viste mi último vídeo, visteis que me las compré en Scrap World. Una Stan Hikes, tampoco tiene mucha historia. Zapatillo, aunque el verano pasado le di muchísimo uso, no iba a las 550, green, y que este verano le voy a dar el doble de uso porque me siguen pareciendo súper bonitas. Un daily, como no, Air Force One. Ya que hay mucha gente que me pregunta que dónde coño puede conseguir Air Force One, aquí en España ahora mismo no se pueden comprar. Y si se pueden, es muy de vez en cuando alguna tienda trae algo de stock. Pero bueno, si tenéis a alguien que vive en Londres, amigos que vayan a viajar a Londres, vosotros mismos, tenéis tanto Dover Street Market como Selfridges, allí se venden Air Force One en plan rollo precio normal. Por lo que si tenéis suerte, id, porque es un daily, tío, que no falla. Zapatilla, que no llega a ser de todo mía, es de Neil, pero pronto las venderemos porque no nos pusimos de acuerdo con el precio. Esta zapa tiene historia, por lo que se venderá dentro de poquito por Vinted. Así que atento a mis próximos vídeos porque estarán disponible a buen precio. Y por aquí una zapa que ahora mismo estará llena de mierda seguramente, porque me fui de fiesta con ella hace 5 días. Pero bueno, una zapa que le tengo muchísimo. Hostia, están llenas de mierda. Jordan 1 Bloodline, fue mi primera Jordan. Una zapa que compré a retail y que a los meses se pusieron súper cara. Y un poquito más finita, como complemento pues tenemos cositas de 2J's, una cosita que compré en Ibiza, un colgantito de Weekday, anillito de Trenheim, más anillitos por aquí. Esto que me lo puse anoche y me lo quité aquí en la cama y por eso está aquí un poco desordenado. Este colgante es precioso, porque muchos me lo habréis visto ya. Así que poquito más, ya que estaba lloviendo y todo esto, quiero hacer un vídeo un poquito más tranquilito, enseñando todo tranquilamente. Lo que queréis que enseñe más en detalle y las demás prendas que no he enseñado, que son prendas más normalitas, pero que mucha gente lo puede rentar, lo estaré enseñando en Twitch y dentro de unos días. Me apetecía hacer un vídeo más puff, tranquilamente, aprovechando que hacía un tiempo de mierda, pero no flipéis. Ya sabéis que al Duma le gusta mucho editar, así que poquito se van a hacer estos vídeos. Así que nada, señores, os dejo que estudiéis, que mañana es lunes y hay exámenes. Adiós.